Hormicentro Lanzarote, patrocinador oficial de Manos a la Arena. Saludos cordiales, muy buenas noches desde el terreno de lucha Andrés Curbelo Pollo de Tao, donde en unos minutos a través de Biosfera Televisión les vamos a llevar a todos sus hogares el enfrentamiento que van a disputar el Club de Lucha Tao Sicar y el Club de Lucha San Bartolomé Graficame Grupo Cabrera Medina. Luchada que corresponde a las semifinales en vuelta, 31ª edición Liga Cabildo, donde esta noche pues sabremos el primer finalista de esta liga tan atractiva y tan competitiva que ha transcurrido a lo largo pues desde que comenzaba la misma allá por el mes de octubre. Una luchada donde pues el San Bartolomé ganaba el enfrentamiento de ida 12-11 y el Club Yatao que presenta hoy, después de dos meses, nuevamente a uno de sus pilares, a uno de sus puntales, el destacado B. Cristo Hernández, que reaparece tras la sanción y que va a ser pues una inyección de moral para el Club de Tao, intentar de derrotar a San Bartolomé. No le queda otra para conseguir pues el puesto en la final, y el San Bartolomé, que con un empate puede lograr también estar en esa gran final. En los comentarios contamos esta noche, como siempre, y el cual se lo agradecemos, con una persona que siempre está dispuesta, el amigo Tomás Quesada. Buenas noches, Tomás. Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, como decimos, Tomás, San Bartolomé, que viene de ganar 12-11 en la ida, en la vuelta pues el Tao recupera a Cristo, una luchada que va a estar emocionante, y bueno, el San Bartolomé, como digo, con un empate estará en la final, y el Tao debe ganar, y si es por uno, pues mirar el luchaveraje y amonestaciones. La verdad es que nosotros estamos en la incertidumbre de qué puede suceder esta noche en este terreno. Bueno, yo sinceramente te puedo decir que el Tao tiene que ir a intentar ganar. Hombre, creo que lo que tú estás diciendo, el Tao tiene esa inyección de moral, que es su puntal, digamos, y el San Bartolomé yo creo que vendrá con mucho más respeto, ¿no? Yo creo que la lucha, lo más que deseamos todos los que entendemos algo de lucha, que salga tan bien como salió el otro día, que den buen espectáculo por bien de la lucha canaria y que gane el mejor. Pero para mí, me dicen ahora una quiniela y yo apostaría que el Tao tiene la de ganar en que tenga una en contra, ¿no? Tanto San Bartolomé como Tao, cuatro luchadores por cada equipo advertidos de sanción. Puede ser pues también que bueno, tanto el mandador del Tao como el de San Bartolomé puedan sacrificar a algunos de sus luchadores amonestados para intentar de conseguir el objetivo de llegar a la final. Sí, claro que sí, los luchadores están advertidos ya, ellos tendrán que hacer intención de intentar luchar. Yo creo que no van a esperar a eliminarse por el tema de pueden quedar cualquiera de ellos, digamos, en esta noche pasar a la final, ¿no? Yo creo, digo, lo mejor, yo creo que todos van a dar todo lo que pueden, y yo creo que eliminarse hoy de nada le vale, y que den un buen espectáculo, que es lo que ellos creo que sepan dar, y que gane el mejor, ¿no? Pero que yo te digo, yo para mí creo que el San Bartolomé hoy viene con un poco de respeto ya, porque el otro día viste tú que Emilillo tiró al bola. Yo creo que fue una lucha también que el bola se volvió loco, o lo estaban apurando más de la cuenta al chico, porque el bola es hombre para tirar a Emilio, y tú lo viste bien claro a toda la gente que tiró, ¿no? Pero también, Tomás, estarás conmigo que el San Bartolomé pudo sentenciar, y ya que tuvo la luchada ganada 12-9. Caía Jonay con David Cabrera el bola a falta de pocos segundos para la tercera agarrada. Sí, la verdad es que el otro día el San Bartolomé, yo no sé cómo se le fue de las manos. Sí, es verdad que el bola fue quien rompió toda la lucha, ¿no? Porque si el bola cae con este, pues ya le hubieran sacado tres de diferencia. Pero bueno, la lucha es así, hasta el final hay que esperar, ¿no? Bueno, Tomás, gracias como siempre, amigo, y nos vemos en los comentarios de esta luchada. Vale, gracias, Pepe. Bueno, pues eran las impresiones de nuestro comentarista. Nosotros que seguimos adelante con nuestro programa y vamos a intentar de buscar protagonistas para pues intentar de hacerle una pequeña entrevista. A ver si lo conseguimos.
Bueno, pues como es habitual, las entrevistas previos a la luchada que le vamos a ofrecer en un momento, hemos querido, o vamos mejor dicho, a charlar con dos personas de nacionalidad francesa. Hablamos de Claudio. Claudio, sí. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos del grupo. ¿Eh? Bueno. Y, bueno. Perdón, y Michel. Lucha Canaria, vacaciones Lanzarote, sí, temporada. Temporada, sí, seis por años. Por sí. Años. Depuis... Siete años. Y la lucha canaria, ¿qué significa para una persona de nacionalidad francesa la lucha canaria? Es la cultural. Cultura de Canarias. Cultura de Canarias, ah, sí, sí. ¿Conoce equipo San Bartolomé Tao? Sí, sí, sí. ¿Favorito para esta noche? ¿Favorito para ganar? Difícil. Ah, difícil, no, yo ni pa. Perdón. ¿Favorito para Tao? Lucha hoy, Tao, San Bartolomé. Mi Tao. Tao, very good Tao. Ma, Tao, sí, sí, ¿ya? Sí, sí, sí. Otro grupo, Chas, favorito Chas. Bueno. Yes. Ah, amigo Pedrín, La Somada. Bueno, amigo. Very good carne. Oh, very good carne. Very, very good. Meat chef cucina. Oui, à la France. El restaurante. Ah, Y hoy, esta noche, ¿conoce luchadores de nombre? ¿Conoce los nombres de los luchadores de Tao o de San Bartolomé? ¿Nombres? Jorge Quintero. Doce por Tao. 11 por... 12 Tao, 11 San Bartolomé. Voilà, ouais, sí. ¿Por qué no? Pronóstico. Ouais, pronóstico. Buen pronóstico. Bueno, encantado, gracias. Saludo. Saludo. Sí, sí, sí. Mandar saludos a todos. Bueno, ok. Gracias. Merci beaucoup. Gracias y a disfrutar de la luchada. Ok, gracias. Bueno, como han visto, ha sido una entrevista un poco complicada para mí, porque nosotros no dominamos el idioma francés. Hablamos español y poquito. Vámonos en busca de los mandadores de esta interesante luchada, que van a enfrentar al Club Lucha Tao Sicar y al Club Lucha San Bartolomé. Recordamos, luchada de vuelta, semifinales, 31ª edición, Liga Cabil. Bueno, pues estamos con los mandadores de esta interesante luchada que vamos a ofrecerle en unos minutos. El mandador del Tao, el amigo Manolo Martín, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Y el mandador de San Bartolomé, Jorge de León. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Bueno, Jorge, se viene con la victoria 12-11 en la luchada del enfrentamiento de ida. Me imagino que a intentar de llegar a la lucha 12 para estar en esa gran final. Sí, está claro. Nosotros, el objetivo que lo estamos marcando hoy es venir a ganar la lucha. Por si pensamos en un empate o un 11-12, la llevamos mal. Nosotros vamos a intentar ganar la lucha hoy. ¿El equipo completo para esta lucha, Jorge? Sí. El Tao, sabes que recupera a Cristo Hernández después de la sanción. Me imagino que Wuhan indica que puede ser incluso que motive más a sus luchadores para ganar esta luchada. Sí, claro, no cabe duda, ¿no? Que llega al callejón con una progresión que ha tenido en esta liga, que no había casi quien lo hubiera tumbado. Está claro que hoy me imagino que será como un toro cuando lo sueltas en una plaza, ¿no? Me imagino que vendrá por todas, claro. Bueno, Jorge, amigo, gracias como siempre. Y si llegas a la final, pues estaremos en esa gran final, donde pues si llega su equipo, nosotros estaremos, como digo, en esa final. Suerte para esta luchada. Nah, gracias a ustedes. Y continuamos aquí con el amigo Manolo, y hacía ya un tiempito que no hablábamos con él. Manolo, recuperas, como digo, a uno de tus destacados, a uno de tus referentes, Cristo Hernández. Me imagino que con la moral a tope para intentar de sacar esta luchada, que bueno, se perdía 12-11 en el enfrentamiento de ida, y en esta de vuelta no queda otra que intentar ganar para estar en esa gran final. Sí, pues la verdad es que ya tenemos a Cristo con nosotros en la primera lucha esta después de la sanción. No quita que tenemos que ir a ganar. El otro día pues fue un resultado bueno, quizás lo tuvimos y pudo ser peor y pudo ser mejor, pero bueno, no me quejo, ahí está lo que es y ya está. Entonces hoy vamos a intentar pues ganar o como mínimo empatar y después ir a la lucha a favor y en contra.
Que reaparezca hoy su puntal, uno de sus puntales, Cristo. ¿A los compañeros los motiva más a intentar de derrotar a San Bartolomé para estar en esa gran final? Hombre, no quita que sí, porque Andrés mismo no es lo mismo estar solo que estar con otro puntal de su misma categoría. Pues los chicos están más motivados. ¿Y los enfrentamientos posibles? ¿Manolo tiene ya en mente los posibles cruces de los destacados? Hombre, en mente se tienen muchas cosas. Después, como te salga la cosa, pues ya se irá viendo, ¿no? Yo ya hace dos o tres días, pues ya que la he ido, pues yo solo estudiándola para aquí y para allí, a ver si me sale como yo pienso. Bueno, Manolo, lo que le decía Jorge, pues si llega a la final, los vemos en la final, y si no, pues los veremos en el torneo de la caja. Sí, así es, si llegamos a la final los veremos, y si no, pues suerte para el San Bartolomé si llegan ellos. Vale, gracias y suerte para estar ya. Gracias a ustedes. Bueno, pues eran las impresiones de los dos mandadores, el mandador del Tao Sicar, Manolo Martín, y el mandador del San Bartolomé Graficame Grupo Cabrera Medina, Jorge de León. Nosotros que descansamos unos minutitos, estamos hoy un poquito delicados, con un fuerte gripazo, intentaremos sacar este trabajo adelante y la luchada que nosotros siempre decimos que sea del agrado de todo el público, de todos los que en estos momentos están en este terreno y los que están a través de Biosfera Televisión en sus casas. Hasta ahora mismo. Renovados saludos, telespectadores de Biosfera Televisión. Ya tenemos a los dos equipos, a los equipos que se van a enfrentar en este semifinales vuelta, al Club Lucha Tao Sicar y al Club Lucha San Bartolomé Graficame Grupo Cabrera Medina. Y van a bregar por el equipo visitante los siguientes luchadores: los destacados B, Jorge Quintero, Jonay Moreno; los destacados D, Francis García, Fernando Godoy; los luchadores no clasificados, Jesús Pérez, Airán Brito, Darío García, Jonathan Machín, David Medina; los luchadores juveniles, Alejandro Tejera, Cristian Clavijo, y el luchador cadete, Cristian Tavares. Mandador, entrenador, Jorge de León. Bregarán por el equipo local los siguientes luchadores: los destacados B, Andrés Carmelo Guillén, Cristo Hernández, Callejón Sexto; el destacado D, David Cabrera el Bola; los luchadores no clasificados, Roberto Barrios, Omar Espino, Miguel Ángel Betancor, Ayonás Caraballo, Alejandro Quesada, Acaimo Bonilla; los luchadores juveniles, Acomar Elvira, Francisco Reyes, y el luchador cadete, Cristo Betancor. Mandador, entrenador, Manolo Martín. Árbitro principal de la contienda, Sebastián Lemes, auxiliado por Alejandro Collado. Árbitro del Comité Insular de Lanzarote. A comenzar la semifinal vuelta entre el Club Lucha Tao Sicar y el Club Lucha San Bartolomé, y como es habitual lo hacen luchadores de categoría base en su primera agarrada por el Club Lucha Tao Sicar. El luchador Cristo Betancor le hace frente por el Club Lucha San Bartolomé el luchador Cristian Tavares. Luchadores de categoría cadete, intenta garabato el luchador del San Bartolomé, se defendía el luchador del Tao. Luchadores están más importantes en las primeras sillas. Cristo, pues un hombre fuerte. Cristian Tavares, un cadete también que está muy bien. Y cada punto está clarísimo que es importantísimo en esta semifinal. Sí, la verdad que sí. Hoy, esta noche, tienen que jugar. Cuanto más lucha de mucho mejor, ¿no? De todas formas, Cristian es superior de peso y técnicamente yo creo que Cristian sea un poco más que el chiquito del San Bartolomé, ¿no? Bueno, pues reanudan esta primera agarrada. Ganchillo recoge y traba ese ganchillo izquierdo, y es Cristo Betancor quien se adjudica la primera frente al luchador de San Bartolomé, Cristian Tavares. En su primera agarrada lo hace por el Club Lucha Tao Sicar Francisco Reyes, le hace frente por parte del Club Lucha San Bartolomé Cristian Clavijo. A ambos luchadores categoría juvenil, intentaba coger de muslo el luchador de San Bartolomé y Contreras con ese espectacular traspié. Paquito Reyes se adjudica la primera a su favor. Sí, Paquito es una persona que no hay que descubrirlo ahora, ¿no? Es un chico muy técnico, ¿no?
En su primera agarrada lo hace por el Cruz Yatao Sicarra, el luchador Racomar Elvira. Le hace frente por el Cruz Yatao San Bartolomé Alejandro Trejera, ambos luchadores categoría juvenil. Intenta media caer al luchador del Tao, se defiende el luchador de San Bartolomé. E intenta paralela al luchador del San Bartolomé, e intenta el luchador del Tao esa media caer nuevamente. Cogía de muslo, se defiende el luchador del San Bartolomé, insiste el luchador del Tao con esa cogida de muslo y a la arena. Racomar es una persona muy fuerte y tiene unas buenas caderas también, una persona con cualidades, ¿no? ¿Puede el Tao Tomás en estas tres primeras sillas irse en un 3-0 a favor, ya que bueno, hemos visto que son superiores las tres sillas del Tao a las sí, de San Bartolomé? Sí, las tres sillas del Tao son muy superiores a las del San Bartolomé. De todas formas, son tres sillas que son muy claves para un equipo senior, ¿no? Como es el Tao, ¿no? Ahora, pues intentaba ese garabato el luchador cadete de San Bartolomé de frente a Cristo Betancor, que intenta esa tronchada hacia adelante y mete debajo a Cristian Tavares, subiendo el punto para su equipo. Tao Sicar 1, San Bartolomé 0. La forma de Cristo es que es una persona con mucho, tiene mucho poderío y técnicamente no es que sea tan malo el chico, pero también no se le puede pedir tanto a un chiquillo, es el cadete, ¿no? El primer año y le quedan años que lucha, ¿no? En su segunda agarrada con la primera a su favor, Francisco Reyes, Cruz Yatao, Alejandro, Cristian Clavijo, perdón, Cruz Lucha, San Bartolomé, que nuevamente intentaba cogida de muslo y en esta ocasión Paquito pues entraba con ese ganchillo. Fuera de brega el luchador de San Bartolomé. Marcador, Tao Sicar 2, San Bartolomé, Graficame 0. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Cruz Lucha Tao Sicar Racomar Elvira. Le hace frente por el Cruz Lucha San Bartolomé Alejandro Tejera. Puede sumar el tercer punto el Cruz Yatao. Para ello, pues el luchador del Tao, Acomar Elvira, debe de llevar la arena a Alejandro Tejera, o Alejandro Tejera pues puede empatar la agarrada con Acomar Elvira y vernos en una tercera agarrada. Acomar, Pepe, es una persona que tiene, digamos, cualidades. Le falta un poco también al chico, pero que es una persona que yo creo que dentro de un par de años ese niño puede ser un gran luchador, ¿no? Es una persona que tiene una levantada muy bien, falta rematarla, pero bueno, eso es cuestión de ir corrigiéndolo poco a poco, ¿no? Bueno, pues lo intenta nuevamente Acomar con esa media cadera, intentaba garabato el luchador este Bartolomé, intenta contrear a Acomar Elvira, Pardelera, contrea y a la arena. Señor, muy bonito. Perfecto, Acomar, muy bien. De Pardelera. Sí, señor, muy bien. Pues lo hemos, nosotros lo estamos anunciando, el Tao pues en estas tres primeras sillas pues han sido tres puntos para el Tao, Cruz Yatao 3, Cruz Yatao San Bartolomé 0. Para hacerle frente al luchador cadete del Cruz Yatao, Cristo Betancor, que continúa en brega. El San Bartolomé lo hace con el luchador David Medina, luchador de la media. El San Bartolomé pues ya ha puesto tres sillas importantes para intentar de llevar a la arena pues a los tres luchadores de Tao. Veremos lo que sucede, Tomás. Esta agarrada pues puede ser una agarrada igualada, a pesar de que Cristo es un luchador cadete, pero que unas buenas condiciones y le puede hacer bastante frente a David Medina. Sí, hombre, ya David normalmente por edad pues tiene sus buenas técnicas también, pero yo creo que Cristian le puede hacer bastante frente a él, ¿no? Cristian es una persona que es de peso y una persona que se mueve bien y sabe luchar, y David también sabe luchar, pero que Cristo, hay que tener mucho cuidado con Cristo, ¿eh? Bueno, pues lo intenta el luchador de San Bartolomé. En esta ocasión se defiende el luchador del Tao. Intenta, y a punto estuvo de trabar Burra. Llegaban los límites del terreno y el árbitro les indica el centro del mismo. Y lo que tú decías, San Bartolomé, en las tres sillas que puso, claro, es que ellos tampoco quieran que se le vaya la lucha. Imagino que San Bartolomé está buscando por lo menos un empate, lo que estamos hablando al principio, ¿no? Tienen que poner sillas para ellos estar esperando ya que salga el callejón para romper también, ¿no? Efectivamente, de momento pues el Tao domina esta luchada, 3-0 a su favor. Se ha pasado los zurdos luchador del San Bartolomé e intenta llevar a la arena al cadete del Tao, que se defiende como puede. Sí, David tampoco es que le esté luchando esa gran cantidad a Cristo, ¿no? Esta es verdad que está haciendo algunos amagos, pero que Cristo también se está defendiendo bastante bien, ¿no? Bueno, pues restan 30 segundos de esta primera agarrada. David Medina, San Bartolomé, Cristo Betancor, Cruz de Lucha Tao. Lo intenta el luchador de San Bartolomé, Pardelera y a la arena.
David Medina lleva la arena a Cristo Betancor y se adjudica la primera a su favor. La verdad le puso una buena paralela, un poco lejos, pero bueno, pero cometió el error Cristo de no poder rematarlo, ¿no? Pero la verdad que ha hecho una paralela, pero muy lejos, ¿no? Para hacerle frente al luchador juvenil del Club Yatao, Francisco Reyes, que continúa en brega. El San Bartolomé lo hace con el luchador Darío García. Darío García, que ha fichado pues recientemente con el Club Batatero. Un hombre importante en las filas de San Bartolomé. Un hombre que, bueno, ha cojado buenas actuaciones. Y que, bueno, tiene frente al juvenil. Uno de los saques que se repitió. Ya que en la lucha de ida, pues Darío García llevaba la arena a Paquito Reyes. En esta ocasión vuelve a llevar la arena de toque para atrás. La verdad que Darío es una persona que tiene muchas cualidades, es un gran luchador, ¿no? En su primera agarrada continúa en brega por parte del Club Yatao el luchador juvenil Lancomar Elvira. San Bartolomé lo hace con el luchador Jesús Pérez, luchador importante también de la media del San Bartolomé. Como decimos, Tomás, el San Bartolomé pues ha sacado a tres sillas para intentar de igualar el marcador. Y de momento, pues, tanto Darío como David Medina se adjudicaron la primera frente a Cristo Betancor y frente a Paquito Reyes. Y Jesús Pérez intentará de llevar a la arena también a Comar Elvira. Sí, la verdad que ahora yo creo que va a pasar al contrario de lo que pasó al principio. Ahora se iba a ir al Tao y van a ir 3-3, ¿no? De todas formas, bueno para todos, ¿no? Que la lucha vaya bien igualada, ¿no? Y ahora, claro, el Tao intentar de que no se equivoquen el sacar la silla para intentar llevar la lucha más o menos igualada, ¿no? Garabato de Jesús Pérez y arena. Entrada con ese potente garabato, una de sus luchas predilectas, el buen luchador de San Bartolomé. Y se adjudica la primera frente al juvenil del Tao a Comar Elvira. De todas formas, estamos viendo que ya son seniors los que están pegando con chiquitos que prácticamente son, a no ser Paquito, son cadetes. El Cristo y el otro pues fue cadete el año pasado, ¿no? Son chiquitos que todavía le quedan mucho, pero bueno, están luchando con gente veterana ya. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, David Medina, Club Lucha San Bartolomé, Cristo Betancor, Club de Lucha Tao. Debe intentar empatar la agarrada el cadete del Club Lucha Tao. El luchador de San Bartolomé, pues con una lucha a su favor, intentará de contrear al cadete del Tao. Veremos lo que sucede. Ha sido amonestado el luchador del Tao por mala posición del brazo. De todas formas, Pepe, ahora no creo que el luchador de San Bartolomé la vaya a luchar. Estará a la expectativa porque el del Tao es el que tiene que ir, ¿no? Y él con una favor, pues creo que se vaya a conformar el luchador de San Bartolomé, seguro. No lo veo yo con mucha intención de lucharle a Cristo, ¿no? Bueno, pues acumula dos amonestaciones y una lucha en contra el luchador del Tao. El luchador de San Bartolomé acumula una lucha a favor y una amonestación en contra, con lo cual, pues, difícil papeleta para el cadete del Tao, que debe intentar empatar para verse en una tercera agarrada y tener que intentarlo nuevamente, ya que acumula, como decimos, dos amortizaciones y una luchadora de San Bartolomé. Yo creo que Cristo ya está caído, tiene que ir a lucharle, es lo que tiene que hacer, loco, pero quiere lucharle porque echarlo a la calle, pues tampoco por falta, tampoco es bueno, ¿no? Y menos esa edad, ¿no? Bueno, pues están en los límites del terreno, el colegiado mirando su cronómetro, pueden caer nuevamente amonestaciones. Lo intenta, pero sin llegar a cometer lucha el cadete del Tao, y nuevamente a los límites del terreno y nuevamente al centro del mismo. Bueno, Cristo está intentando amagar al luchador de San Bartolomé, pero yo creo que Cristo que se ve un poco indefenso, ¿no? Con el luchador de San Bartolomé, ¿no? No lo veo yo con esta intención de ir, porque él está caído y hay que ir a luchar. El caído ya está, ¿sabes? Tampoco él tiene que intentar por lo menos igualar la lucha, ¿no? Bueno, pues transcurre el tiempo en contra de los intereses del luchador del Tao. 18 segundos para la conclusión de esta segunda agarrada. Lo decíamos que iba a ser complicado tras recibir la primera de David Medina, que el cadete pues pueda llevar a la arena a David Medina. Sí, es muy complicado. David se ve que tampoco ahora está haciendo nada por intentar tirarlo. No, David se está conformando con el tiempo.
Bueno, pues tiempo reglamentario al acumular una lucha en contra que ha eliminado el luchador del Tao y el San Bartolomé que sube su primer punto para su casillero. En estos momentos, Cruz ya Tao Sicar 3, Cruz ya San Bartolomé Graficame 1. En su segunda arrada con la primera a su favor, lo hace por el Cruz ya San Bartolomé Darío García, le hace frente por el Cruz ya Tao Francisco Reyes, el juvenil que intentará de empatar la agarrada. Complicado, Darío un hombre fuerte, una posición muy buena, pero el juvenil es un hombre de mucho ímpetu, un hombre de coraje. Y veremos luego ese garabato de Paquito Reyes y a la arena. Lo decíamos Tomás, Paquito es un hombre de mucho corazón y consiguió trabar ese garabato y llevar a la arena a Darío García. La verdad que Paquito es una persona que, bueno, yo este año es que tampoco lo veo muy fuerte, pero que es una persona que ahora mismo lo fue con esas ganas a luchar, ¿no? Que él sabe y tiene que ir a luchar. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, Jesús Pérez, Cruz ya San Bartolomé, a Comar Elvira, Cruz ya Tao. La luchada que está transcurriendo en línea general es normal. Hemos presenciado pues buenas agarradas. De momento, pues bueno, hemos visto una separada. Pero bueno, como hemos dicho Tomás, es una semifinal donde se sabrá el primer finalista de esta Liga Cabildo. Y cada punto es importante para el equipo que lo consiga. Sí, la verdad yo creo que alguna, habrá más separadas. Yo espero que no hayan tantas como el otro día. Pero habrá algunas separadas más también por las... Por, digamos, por los juegos que los entrenadores quieren sacar a la gente con el que ellos quieran, ¿no? También a veces habrán separadas por el tema de eso que le dirán a ellos que se separen, ¿no? Pero de momento Pepe se ha visto buen espectáculo de lo que se está viendo, ¿no? Bueno, pues nuevamente traba garabato el luchador de San Bartolomé, Jesús Pérez, lleva la arena al juvenil a Comar Elvira, recorta diferencias en el marcador, Tao 3, San Bartolomé 2. Está viendo buena lucha desde ahora. Al principio se estaba, la verdad, viendo buena lucha. Vamos, Pepe, a rezar para que esto siga así hasta el final, ¿no? En el terreno para hacer de frente al luchador del San Bartolomé, David Medina, que continúa en brega. El Tao lo hace con el luchador Omar Espino. Omar Espino que cuajó una buena actuación en el enfrentamiento de ida. Si mal no recuerdo, llevaba a la arena a David Medina y a Jesús Pérez. Y caía a manos del destacado de Fernando Godoy. Veremos lo que sucede en esta agarrada. Importante para ambos equipos. La verdad es que Mauro Espino va con ganas. Lo bueno que tiene el chico este es que va con muchas ganas a luchar, ¿no? Y eso tiene mucha decisión ir a luchar. Él es un chico que no se queda quieto, ahí lo vemos. Y se va con muchas ganas a luchar, ¿no? Bueno, pues intentaba toque para atrás a Omar Espino. Y a punto estuvo de contrarrear de cadera a David Medina. Omar Espino que salió pues decisivo a llevar la arena a David Medina. De momento pues se han tomado un respiro en los límites del terrero y el árbitro lo separa para que vuelvan nuevamente al centro del terrero a disputar los 56 segundos que restan de esta primera agarrada. Omar, lo que veo, Pepe, que le está yendo un poco loco, ¿no? Tiene que ir con más seguridad con las luchas que le tenga que hacer, pero no ir tan loco por este chico, ¿no? Pues este chico que tampoco también lucha, ¿no? Bueno, pues se reanuda esta primera agarrada, 50 segundos para la conclusión de la misma. A Omar Espino, Cruz ya Tao, David Medina, Cruz ya San Bartolomé. David Medina luchando con las dos bocas, manga y pantalón y nuevamente a los límites del terrero. Es un chico fuerte y también hay que tener en cuenta. Pero Omar, también te digo, no se puede poner muy loco porque el Pollo es un hombre muy fuerte y lucha, ¿no? Que también sabe, es contrista, ¿no? Bueno, pues 35 segundos restan de esta primera agarrada. Sin agarre el luchador del Tao. El luchador de San Bartolomé pues lo domina con las dos mocas, manga el pantalón. El luchador del Tao pues perdió el agarre del pantalón izquierdo. Y nuevamente, pues en los límites del terrero, cadera de David Medina, burra y a la arena. La verdad que bonita cadera, lo que estamos hablando antes. Omar está yendo muy loco por él y este chico de cadera levanta muy bien, ¿no? Omar es una persona muy corta, lo del Pollo. Estaba de cadera David Medina y remataba con burra y da la primera al luchador del Tao, Omar Espino. La verdad que bonita lucha la de este chico, ¿no?
En su tercera carrera de empatadas a luchas, el juvenil del Club Lucha Tao, Francisco Reyes, y el luchador senior no clasificado del Club Lucha San Bartolomé, Darío García. Ambos luchadores, como decimos, empatados a lucha. Veremos lo que sucede en esta tercera agarrada. Intentaba coger de muslo el luchador del Tao. El luchador de este Bartolomé intenta toque para atrás. Se defiende el luchador del Tao y a la arena. Paquito entraba con esa media cadera. Da la segunda fuera de brega. Un hombre importante en la media del San Bartolomé. Y Paquito Reyes, que ha hecho, pues pensamos nosotros, un punto importante para su equipo. La verdad que sí, que Paquito, tirar a este hombre, pues es un punto bastante importante, porque este es una persona muy clave en el San Bartolomé. En la media rompe cualquier equipo, además es una persona que lucha y muy técnico. Y es verdad que Paquito también tuvo suerte de irse y tirar las dos luchas, ¿no? La verdad que felicitar a Paquito por lo bien que lo está haciendo de momento, y esperemos que siga así, ¿no? Para hacerle frente al luchador de San Bartolomé, Jesús Pérez, que continúa en brega. El Tao lo hace con el luchador Alejandro Quesada. Alejandro Quesada, que también cuajaba una buena actuación en la lucha de ida. Daba en tierra, si mal no recuerdo, con Darío García. Se enfrenta a Jesús Pérez, un hombre fuerte, un hombre que sabe luchar. Y Tomás, ¿y qué podemos esperar de esta agarrada? Bueno, Suso es un tío muy fuerte y muy... y técnico también. De todas formas, Suso ya se conoce bastante bien a Alejandro, porque han estado luchando en el mismo club, ¿no? Yo creo que si Alejandro le lucha como él sabe luchar, Suso puede caer, pero también Suso no, hay que tener mucho cuidado con él, ¿no? Alejandro tiene que ir muy loco por él, a lucharle con ganas, que es lo que tiene que hacer. Pues Suso lo que le va a hacer es separarse, ¿no? Bueno, pues se han quedado sin agarre, el árbitro lo separa, vuelve nuevamente a iniciar esta primera agarrada. Alejandro Quesada, que lucha Tao, Jesús Pérez, que lucha San Bartolomé. La luchada, de momento, dos puntos arriba al Tao, 4-2 a su favor. Intentaba sacón de camisa el luchador del Tao, y bueno, al estar en las rayas del terreno, en el exterior, pues el árbitro los indica centro del mismo. Sí, parado la lucha, el árbitro es normal, pues estaban fuera, ¿no? De todas formas, como la forma que lo tenía Alejandro, también era un poco complicado tirarlo, ¿no? Un minuto que resta de esta primera agarrada. Dos luchadores importantísimos en ambos equipos. Dos luchadores de la media. Dos luchadores, pues, el que consiga el punto, pues, importante para su equipo. De momento, pues, no han logrado derribarse. Han molestado por pasividad en la brega. Intenta sacón de camisa el luchador del Tao. Nos imaginamos que garabato de Jesús Pérez, a punto de contrear a Alejandro Quesada, y nuevamente a los límites del terreno y al centro del mismo. Una agarrada que está siendo bastante competida, bastante pareja, Tomás. Sí, la verdad que sí. Yo espero que por lo menos uno de los dos, no creo que se vayan a eliminar. Tienen ganas de tirarse los dos, tanto Suso como Alejandro, están metiendo ganas para tirarse, ¿no? Y lo que tú estás diciendo antes, es verdad que son dos personas clave, cada uno en su equipo, las colas, ¿no? Son personas que pueden tirar bastante gente, tanto uno, tanto Suso como Alejandro, pueden tirar a cualquier persona del otro equipo, ¿no? Es una silla que la verdad que va a ser importante para uno o para otro, ¿no? Bueno, pues 30 segundos para la conclusión de esta primera agarrada, y nuevamente han quedado desarbolados. Nuevamente, pues, el inicio de esta primera agarrada. Pues el luchador del Tao, pues, está prácticamente sin agarre del pantalón. Bueno, tal vez una agarrada un poco deslucida, Tomás, para los aficionados, pero como decimos, cada punto es importantísimo en esta semifinal. Sí, la verdad que sí, ahora mismo ya se está un poco deluciendo, ¿no? Yo creo que tienen que ir a luchar y dejarse de tanto rehuir para atrás, tanto uno como otro, ¿no? Tienen que ir a luchar, hombre, que es lo principal para el bien de la lucha canaria y el bien de su club. Bueno, pues nuevamente Alejandro Quesada intenta sacón sin agarre nuevamente. Jesús Pérez, pues... Alejandro, con una mano sola no va a hacer nada. Él tiene que buscar agarre de pantalón y trabajar por él. No puede irse con una mano sola, no va a trabajar, ¿no? Tiempo reglamentario. Primera agarrada separada.
En su segunda barrada con la primera a su favor, lo hace por el Club Lucha San Bartolomé David Medina. Le hace frente por el Club Lucha Tao Omar Espino. Omar Espino que intentará de empatar la agarrada. Intenta cadera nuevamente David Medina. Ahora se ve que Omar le está metiendo bastante bien. Tao, intenta contrear David Medina. Cogía de muslo, toque para atrás y a la arena. David Medina consigue dar en tierra con Omar Espino. Fuera de brega el luchador del Tao. Pierde el Tao, un hombre importante en la media. En este momento marcador, Tao Sicar 4, San Bartolomé Graficame 3. Sí, la verdad es que Omar ahora cometió el error de ponerse de pie al lado de este chico, porque él, siendo una persona corta, tiene que trabajar por abajo. No se puede poner frente a frente al pollo, porque el pollo es una persona de mucho poderío, ¿no? Omar es una persona que lucha, pero tiene que luchar por abajo, no ponerse de pie. Él sabía que siempre le va a ir de cadera. En el terreno, dos nuevos luchadores en esta ocasión por parte del Club Lucha Tao. Lo hace el veterano Miguel Ángel Betancor. Le hace frente por el Club Lucha San Bartolomé a Irán Brito. Estos dos luchadores en el enfrentamiento de ida pues quedaban eliminados tras cuatro amonestaciones. Veremos lo que sucede en este enfrentamiento, ya que, bueno, si alguno de estos luchadores quedase eliminado, pues no podría luchar la final el equipo que llegue a la misma. Sí, la verdad que es una pena que se eliminen, ¿no? Yo creo que la luchada de ida, la verdad, fue una pena, porque este chiquito con la cabeza a veces comete falta, no siempre, pero hay que fijarse bien en la cabeza. Esa es la cabeza, cuando la mete de frente, es falta, lo cual que el árbitro no la canta, no sé por qué. Bueno, pues amonestación, ambos luchadores por pasear la brega. Son dos luchadores encontradísimos. El veterano Miguel Ángel Betancor, pues, en su habitual a luchar cruzado, y bueno, el luchador Aidan Brito, un luchador muy fuerte, un luchador joven, y que, bueno, pasa Miguel Ángel, tenemos Pepe, un hombre muy veterano, muy fuerte, y él tiene sus añitos ya, pero la verdad que lo que está haciendo en los campos de lucha, hay que, digamos, que felicitar a este hombre por los años que tiene y seguir luchando, y no esas personas tampoco tan marrulleras, siempre tienen sus añitos, pero lucha, y hay que quitarlo del medio, ¿no? Pues la verdad que ya todo el mundo, cuando tuviera esa edad, pudiera llegar al nivel que está este Miguel Ángel, ¿no? Bueno, pues 49 segundos de esta primera agarrada. Miguel Ángel Betancor, Club Lucha Tao, Aidan Brito, Club Lucha San Bartolomé. Había sonado el silbato del árbitro y la luchada pues nula. Sí, es verdad que los luchadores a veces se ciegan y no oyen el pito, ¿no? A veces, no siempre. De todas formas, Pepe, el luchador de San Bartolomé, cuando inicia la lucha, para mi punto de vista y poco entender, él empuja, mete la cabeza y empuja con la cabeza de frente. No sé si los árbitros no están viendo, ¿qué? La otra vez pasó lo mismo, ¿no? Yo creo que si él metiera la cabeza de lado, sí, pero cuando él va a hacer las técnicas, si te fijas, mete la cabeza de frente, no la mete nunca de lado, sino de frente, digamos, en la clavícula del contrario, ¿no? Bueno, pues el colegiado está perfectamente colocado en los límites del terreno nuevamente, y nuevamente pues al centro del mismo. Una agarrada también deslucida, pero sí, bueno. Sí, la verdad es que yo espero que a partir de ahora no empiece esto así, ¿no? Pero bueno, también los intereses que estamos viendo, los intereses de cada club, pero que la verdad es que va a ser una pena, ¿no? Con los aficionados que hay esta noche aquí, que se vayan a llevar un poco de desilusión, que yo creo que todo el mundo viniera aquí vino por la lucha buena que se pasó, que hubo el otro día en San Bartolomé, ¿no? Bueno, pues nuevamente ambos luchadores en agarre, sin agarre, queremos decir, en el inicio de esta primera agarrada, pero sin agarre. Sí, no tiene agarre ninguno de los dos, de todas formas. Y es una forma de luchar, ¿no? Al centro del terreno, una agarrada deslucida para los aficionados y para todos los que nos están viendo en estos momentos por la televisión, pero bueno, no queremos ser repetitivos, pero son puntos importantes en una semifinal. De nuevo en el terreno, esta agarrada pues prácticamente concluida entre Aidan Brito, San Bartolomé y Miguel Ángel Betancor.
Bueno, vemos las gradas del terrero Andrés Curbelo, pues a diferentes políticos, el presidente del Cabildo, don Pedro Sainés, Yedei Eugenio, concejal de deportes del Ayuntamiento de Teguise. Vemos también a Francisco Cabrera, diputado nacional, Pedro Reyes, Partido Popular, Marcia Acuña, Coalición Canaria, consejero de Bienestar Social, el senador por la isla Lanzarote, don Oscar Luzardo, que bueno, han querido estar en esta gran luchada. En su segunda agarrada, con la primera separada para ambos luchadores, lo hace por parte del Clucha Tao Alejandro Quesada, le hace frente por el Clucha San Bartolomé Jesús Pérez. Ambos luchadores con una amonestación e intentarán de llevarse la arena a Tomás. La verdad es que son luchadores encontrados, luchadores que, bueno. Bueno, se conocen tanto uno como otro, pero yo creo que por el espectáculo deben de hacer algo. No creo que vengan a intentar eliminarse, porque yo creo que a ninguno de los dos le interesa eliminarse, ¿no? Por el bien de su club tienen que ir a luchar y no intentar eliminarse. Yo espero que, pero al ritmo que vamos, Pepe, yo creo que esto va a largo, no se van a eliminar. Pues han sido molestados nuevamente por pasividad de la brega. Entraba con ese potente garabato Jesús Pérez. Da en tierra con Alejandro Quesada. Pierde el Tao otro hombre importante de la media. Marcador empata 4. Y la lucha que está, Tomás, emocionante. Y veremos el desarrollo de la misma hasta el final. Sí, la verdad la lucha está, de momento, como tú te dices, bien. De todas formas, Alejandro, que su solo cogió con los pies juntos. Son errores tontos, pero los errores tontos te pagan en las últimas luchas, ¿no? Siempre cuando eres luchador debes dar la primera y luego tienes opción a que te den otra y poder vivir de la siguiente. Pero a una lucha sola hay que tener los ojos muy abiertos porque te quedas eliminado, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó ahora? Bueno, pues continúa en brega el luchador de San Bartolomé, David Medina. Para hacerle frente por el Tao lo hace Acaimo Bonilla. David Medina, que hasta el momento ha dado en tierra con dos luchadores del Tao. Quiero recordar al cadete Cristo Betancor y a Omar Espino. Y se enfrenta a un tercer hombre en esta ocasión, como decimos, a Caimo Bonilla. Y te estaba cadera el luchador de San Bartolomé y entra con esa cango por fuera, burra, a Caimo Bonilla y se adjudica la primera a su favor. Claro, lo que estábamos hablando antes con Omar. Son tíos cortos, tienen que luchar por abajo, nunca por luchar de pie. Este chiquito le luchó bastante bien porque en la posición se puso abajo, ¿no? Y es la forma de luchar a una persona alta, ¿no? En su segunda agarrada, con la primera separada para ambos luchadores, lo hace por el Clucha Tao el veterano Miguel Betancor, lo hace frente por el Clucha San Bartolomé a Irán Brito. Intentaba toque para atrás el luchador San Bartolomé. Ambos luchadores, pues, luchando con las dos bocas manga del pantalón cogidas. Agarrada importante, marcador empata 4. Me imagino yo que lo que interesa a ambos luchadores es no quedar eliminados a amonestaciones. Sí, no creo, y con la falta que tiene tampoco creo que le canten tantas horas con el tiempo que quede, ¿no? Es verdad que. Pues bueno, intentaba sacón de camisa Irán Brito y bueno, conseguía sorprender a Miguel Ángel Betancor. Consigue dar la primera en esta segunda agarrada, fuera de brega el luchador del Tao y el San Bartolomé, que se pone por primera vez delante del marcador. En estos momentos, Q de lucha Tao 4 con lucha San Bartolomé 5. La verdad que cogió a Miguel Ángel suelto, Miguel Ángel, que tampoco se puede soltar con una persona de esa. Sí, ellos saben con la forma que estaban, ¿no? Se lo cogió suelto también, ¿no? En el terreno, en su primera agarrada lo hace por el Clucha San Bartolomé Jonathan Magín. Reaparece por el Clucha Tao Francisco Reyes después de haber dado en tierra con dos adversarios. Jonathan Magín, que fue el hombre que daba el triunfo en la lucha de ida a su equipo tras dar en tierra con David Cabrera al bola. Y estaba Paquito Toque por dentro, media cadera y a la arena. Jonathan Magín da la primera a Francisco Reyes. Jonathan fue un luchador que sigue, le dio el triunfo al San Bartolomé, pero es un chiquito que más o menos se está viendo bien, pero tampoco es para tirar al bola como lo tiró, ¿no? Yo creo que el bola el otro día cometió varios errores con él, ¿no?
Jonathan Ballín, un hombre muy querido en el pueblo batatero. Ya hemos visto por la ovación del público en su segunda agarrada, con la primera a su favor, el luchador del Tao Acaimo Bonilla frente al luchador del Chaval Tolomé, David Medina, que fue sorprendido con aquella burra por el luchador del Tao. David Medina, que bueno, han de andar con pies de plomo, ha de estar segurito, porque acá hay un hombre contrista, a pesar de las condiciones. Ya Lavato intentaba cadera, remató con burra, y es David Medina quien empata lucha con Acaimo Bonilla. Claro, yo ahora Acaimo se puso muy de pie, ¿no? Bueno, parece que ha sufrido un golpe el luchador de San Bartolomé, que se restablece, se recupera, y como decimos, los veremos en una tercera agarrada. Pues aquí Pepe ya se está viendo que el que tiene que sacar la silla es el Tao, para intentar de igualar el marcador, claro. Bueno, pues para hacerle frente al luchador de San Bartolomé, a Irán Brito, que continúa en brega, el Tao ya lo hace con uno de sus destacados, con el destacado de David Cabrera, el bola, que se ha pasado los zurdos. Vemos al luchador de San Bartolomé desarbolado, y nuevamente pues el árbitro los indica para que reanuden nuevamente el inicio de esta primera agarrada. Bueno, David, un hombre importante, el tercer hombre del Tao, Tomás, es un hombre que, bueno, intentará de llevar la arena a Irán Brito, un hombre fuerte, un hombre que, bueno, su meta, nos imaginamos nosotros, que es intentar de aguantar o separarse con David. Bueno, yo creo que David tiene que ir a luchar sabiendo, en este caso, cómo va el equipo de él, y que el entrenador lo ha sacado para intentar de nivelar el resultado, no poner el marcador 5-5. Yo creo que David es hombre para tirarlo. También hay que tener en cuenta que este chiquito del San Bartolomé, pues tampoco digamos que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es un poco contrista, como tú dices. Pero yo creo que sí, David tiene que ir con... Yo creo que están luchando los estados hoy con muy poca cabeza. El otro día creo que tenían la cabeza más sentada por cómo le salió la lucha el otro día, ¿no? Hoy han caído algunas personas por errores de ellos, ¿no? Es que... Y espero que el bola, pues, no siga cometiendo los errores que ha cometido su compañero, ¿no? Bueno, pues un minuto que resta de esta primera agarrada. David Cabrera, destacado de Club Chatao. Irán Brito, luchador de San Bartolomé. Intenta David Cabrera cogida de muslo. Se defiende a Irán muy Brito. Bien, bien, intenta paralela y a la arena. David Cabrera da la primera al luchador de San Bartolomé, a Irán Brito. Ya le cogió bastante bien el muslo y lo sacó muy bien para adelante, ¿no? En su segunda agarrada, con la primera a su favor, Jonathan Martín lo hace por el Club Lucha San Bartolomé, le hace frente por el Club Lucha Tal Juvenil Francisco Reyes. Francisco Reyes, Paquito, que intentará de empatar la agarrada. Intenta cogida de muslo. Se defiende Jonathan Martín, intenta media cadera nuevamente Jonathan Martín. El luchador del Tao, que intentaba garabato, pero nuevamente Jonathan Martín con esa media cadera rastrera, da en tierra con Paquito Reyes. El San Bartolomé, que se va a dos puntos arriba, marcador Tao Sicar 4, San Bartolomé Graficame 6. La verdad que yo no te cogí muy bien a Paquito, pero bastante bien. En su tercera agarrada y empatada lucha, lo hace por el Club Lucha Tao Acaimo Bonilla, le hace frente por el Club Lucha San Bartolomé David Medina. Toque para atrás de David Medina. El San Bartolomé, que se va en el marcador 4-7. A 7, y el mandador del Tao, pues, ha puesto en silla ya, pues, a uno de sus destacados B, al Cristo Hernández, para hacerle frente al luchador del San Bartolomé, David Medina. Lo veremos en unos minutos. Esta lucha, Pepe, es clave también que el bola tira este para irse 5, si no, que la verdad que se le complica un poco la cosa al Tao, En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Club Lucha Tao David Cabrera, el bola. Le hace frente por el Club Lucha San Bartolomé a Irán Brito. La luchada, que está bastante emocionante. Cada agarrada es importantísima. De momento dominada por el San Bartolomé, 3 puntos arriba. Tao Sicar 4, San Bartolomé Graficame 7.
Ambos luchadores pues sin agarre, nuevamente sin agarre. Debe estar volado y el árbitro pues nuevamente lo separa para que reanude la agarrada en el centro del terrero. El luchador de San Bartolomé ahora tiene que ir a poner bola si quiere, digamos, tirarlo para irse lucha, ya que queda nada más que un minuto, ¿no? Ahora pues se disponen a afrontar los 59 segundos que restan de esta segunda agarrada. El destacado del Club Yatao, David Cabrera, al bola. Y el luchador del Club San Bartolomé, Airán Brito. Toque para atrás de David Cabrera. A la arena, Airán Brito. Marcador, Tao Sicar 5, San Bartolomé 7. Bueno, le ha hecho un medio amago ahí de cogida de muslo y prácticamente se le echó el bola arriba, ¿no? De todas formas, ahora a Jonás Caraballo, a ver si. Yo creo, espero que a Jonás Caraballo y Emilio se pueda ver una gran lucha, ¿no? Estos dos chicos son buenos chicos que saben luchar los dos y vamos a ver quién se tumba la arena, ¿no? Ahora se de frente al luchador de San Bartolomé, Jonathan Mayín, que continúa en brega. El Tao lo hace con el luchador a Jonás Caraballo. A Jonás Caraballo que viene arrastrando unas molestias en uno de sus hombros. Prácticamente esta semana pues no ha podido entrenar con su equipo. Veremos lo que sucede. Dos luchadores de la cantera del sur, de Yaiza, que nuestro comentarista los conoce perfectamente y que habrán pues entrenado en muchísimas ocasiones. La verdad que sí, siempre han sido alumnos míos y bueno, pero da igual, ellos que sigan luchando por los colores que ellos quieran y si ustedes están muy orgullosos que han salido del Yaiza. Y el Yaiza, bueno, pues tiene un montón de luchadores luchando por varios equipos, pero eso no quiere nada decir. Yo el cariño le presto igual tanto a uno como a otro, porque son luchadores que han salido de la base nuestra y ahí están, ¿no? Bueno, pues ambos luchadores en los límites del terrero, sin de momento iniciar lucha. Como decimos, se conocen, han entrenado muchísimo en el equipo del Yaiza y veremos lo que sucede en estos 40 segundos de agarrada. Bueno, los 40 segundos que restan de esta primera agarrada entre el luchador del Tao, Jonás Caraballo, y el luchador de San Bartolomé, Jonathan Machin. Ay, Jonás, de todas formas le va a tener que ir loco a Edge. Mulo y Pardelera. Muy bien, la verdad que muy bien. El luchador del Tao está Mulo y Pardelera y Contrea de Sacón. El luchador de San Bartolomé, Jonathan Machín, y se adjudica la primera a su favor. Jonathan lo cogió muy bien ahora, Jonás. También Jonás estaba muy suelto también. Bueno, pues para hacerle frente al luchador del San Bartolomé, David Medina, que continúa en brega. El Tao lo hace con el luchador Cristo Hernández, callejón sexto. Cristo Hernández que reaparece después de la sanción que le impuso el comité de competición. Cristo Hernández Tomás, un hombre que lleva 2 meses sin competir. Evidentemente entrenando sí ha estado, pero bueno. Es un hombre que necesita mucho agarre y bueno, veremos el rendimiento del destacado B del Tao en esta luchada crucial para el equipo que consiga llegar a la final. Yo creo que Cristo viene con mucha hambre a lucha y creo que hoy va a ser un buen espectáculo porque es un tío que se ve bastante fuerte y él siempre lo ha sido, lo que hay que intentar. Que no cometan los errores que se cometieron días pasados, que esperemos que esto todo haya quedado una anécdota. Y Cristo, que siga luchando como tiene que luchar y ya está, ¿no? Pues salió Cristo Hernández a dar en tierra con David Medina, lo consiguió. Entraba de burra izquierda y lleva la arena a David Medina. En el terreno para hacerle frente al destacado D del Tao, David Cabrera, el bola que continúa en brega. El San Bartolomé lo hace con el luchador Fernando Godoy. Fernando Godoy, categoría destacado D, por lo tanto, duelo de destacados D. En el enfrentamiento de ida resultó victorioso el luchador del Tao tras dar la primera y en la segunda agarrada pues quedaba eliminado el luchador de San Bartolomé por amonestaciones, con lo cual Fernando Godoy también está advertido de sanción y que si quedase eliminado a falta y su equipo llegara a la final, pues no podría luchar el destacado de San Bartolomé. Espero que este hombre vaya a luchar, no sé, no se está viendo con mucha intención, pero ya que tú dices que están advertidos, yo creo que debe de ir a luchar, ¿no? Porque el árbitro luchano no se va a casar con nadie.
y va a cantar la falta cuando la ve. Eso, lo bueno que tiene Chano es eso, ¿no? Que el tío canta la falta cuando la ve. Ah, Sebastián, un hombre, un árbitro curtido. Tuvimos la ocasión de saludarlo antes del comienzo de la luchada y nos comentaba que estaba muy sereno, que estaba muy tranquilo y que evidentemente iba a ser, pues, intentar de hacer un buen arbitraje como lo ha venido haciendo durante, pues, toda la temporada. Y es un hombre, como decimos, veterano y curtido en mil batallas, Tomás. Bueno, creo que si hay árbitro que hay que alabar es a Chano, ¿no? Chano, te digo, se equivocará como cualquier otra persona se equivoque, pero es una persona que es muy decisivo y cuando lo ve claro es cuando lo canta, ¿no? Yo creo que todos se equivocan, pero creo que ahora mismo Chano y en Canarias yo creo que árbitros como él hay muy poco. Bueno, pues vemos al destacado del Tao a los zurdos, amonestado a Morullo por pasividad en la brega. Llegan a los límites del terreno y el árbitro le indica el centro del mismo. Bueno, 20 segundos que restan de esta primera agarrada entre el destacado de Del Tao, David Cabrera, y el destacado de San Bartolomé, Fernando Godoy. Agarrada deslucida, dos destacados. Y creemos que va a concluir en separada esta primera agarrada. La verdad es que no se ve ninguno de los dos por empeño a luchar, ¿no? Pues concluye en separada esta primera agarrada entre el destacado de Del Tao, David Cabrera, y el destacado de San Bartolomé, Fernando Godoy. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, Jonathan Martín lo hace por el Club Lucha San Bartolomé, le hace frente por el Club Lucha Tao a Jonás Caraballo. A Jonás Caraballo, que intentará de empatar la brega. Creo que Jonás, verás que le va a luchar desde el principio, pero además Jonás es un chico que lucha desde el principio hasta el final, ¿no? Y más viendo, según una en contra, no tiene nada que perder, tiene que ir a luchar ahora, ¿no? Pues consigue a Jonás Caraballo empatar la agarrada con Jonathan Martín, con esa tronchada o media culona, el luchador del Tao. Lo veremos en una tercera agarrada. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, el destacado B del Tao, Cristo Hernández, frente al luchador del San Bartolomé, David Medina. Intenta cadera el luchador del Tao y consigue llevar a la arena a David Medina. Marcador en estos momentos: Tao Sicar 6, San Bartolomé Gráficame 7. Bueno, el Callejón es hombre más superior que el Pollo. Pero bueno, ahora ya el Cañón tendrá que tirar bastante gente de San Bartolomé. Van 6-7, pero que tiene que tirar bastante gente para intentar ellos ganar la lucha. De todas formas, estamos viendo al Cañón con mucha hambre a luchar, ¿no? En su segunda agarrada, con la primera separada para ambos luchadores, el destacado de del Club Lucha Tao, David Cabrera, el bola, frente al destacado de del Club Lucha San Bartolomé, Fernando Godoy. Luchadores categoría destacados de la luchada, que está bastante parejita. Intenta nuevamente a los zurdos David Cabrera. Toque para atrás en los límites del terreno y al centro del mismo. Tal vez el luchador del Tao lleve más la iniciativa. Sí, la verdad que sí, el bola está luchando más que el luchador de San Bartolomé. El luchador de San Bartolomé prácticamente lo que está intentando defenderse, y el bola es el que está llevando la iniciativa. De momento ha metido dos buenas pechadas ahí para... Y luego el San Bartolomé todavía no ha hecho nada. Vamos a ver si ahora lo que queda de tiempo hace. Hombre, si es verdad, Pepe, que lo que estamos hablando es que quien tiene que llevar la luz va a ser el Tao, no adelante, ¿no? Vemos en las gradas al destacado de del Unión Suriaisa, José Sérez del Pule, que lo tuvimos nosotros en el programa de directo Manos a la Arena del pasado miércoles. Entramos de nuevo con la luchada. Se reanuda esta segunda agarrada entre los destacados David Cabrera, el bola, y Fernando Godoy. Bueno, parece ser que el árbitro le concede 5 minutos al luchador del Tao. Puede ser que haya visto algo de sangre y sí, le concede 5 minutos al luchador del Tao. No, o sea, los 5 minutos porque sabe que luego, si vuelve a sangrar, sabe que ya queda eliminado, ¿no? Me imagino que ya no lo... Para curarse de espanto, le da 5 minutos.
ya se ha recuperado el luchador del Tao. Entramos de nuevo en esta segunda barrada, restan 45 segundos, los destacados de David Cabrera y Fernando Godoy. Tomás, una agarrada importante, son dos hombres de los de arriba, dos destacados. Y bueno. Sí, la verdad que sí, pero estoy viendo al luchador de San Bartolomé muy pasivo. Ya que el bola está haciendo lucha, el luchador de San Bartolomé no está haciendo nada, ¿no? Muy pasivo, es verdad que el bola tampoco es que esté rompiendo el mundo, pero sí está intentando hacer más luchas que el luchador de San Bartolomé. Yo creo que se está conformando con eliminar al bola, ¿no? Que es lo que ellos están haciendo, ¿no? Efectivamente. Bueno, no, nuevamente el destacado del Tao a los zurdos. Se defiende el luchador del San Bartolomé. Lo intenta el luchador del Tao y a la arena. David Cabrera, sí, señor, la verdad que sí. Lleva a la arena a Fernando Godoy. Punto importante el realizado por el destacado del Tao, ya que coloca el marcador en pata 7 y la luchada igualadísima. Más no puede estar, Tomás. No, Pepe, la verdad que ahora es cuando la lucha puede echar chispa, ¿no? Es verdad que el bola estaba luchando por el San Bartolomé. San Bartolomé se veía que se conformaba con eliminarse con el bola, pero el bola tenía que ir a luchar por él, porque si no se le sube en 8-6, ¿no? 8-7, ¿no? Creo que ahora aquí, Pepe, entre Jonay y Emilillo, lucha como están. Yo no sé, firmaría porque uno de los dos se tirarían, pero que hagan una lucha bastante bien, como ellos saben de luchar. Y estos luchadores son los que tarde o temprano y siempre son los que atraen la gente En su tercera agarrada, perdona Tomás, en su tercera agarrada empatada la lucha, lo hace por el Clucha Tao, Jonás Carballo, lo hace frente por el Clucha San Bartolomé, Jonathan Magín. La luchada empate a 7, emoción en el terrero, Andrés Cubelo Pollo de Tao, y la emoción se las está llevando Biosfera Televisión a todos sus hogares. Y cómo no, la emoción también en los aficionados que se dan cita en el terrero a Andrés Corbelo. Por cierto, Tomás, una entrada bastante aceptable de aficionados. Y ya quisiéramos ver los terreros todas las semanas con esta afluencia de público. La verdad que sí, se ve, igual que se vio en San Bartolomé, se está viendo hoy aquí. Se ve gente que la mayoría de la gente entiende de lucha, ¿no? Y es muy importante que esta gente vuelva a los campos para que estos luchadores se sientan arropados, ¿no? Bueno, pues la agarrada de momento, ambos luchadores estudiándose, tal vez ninguno de los dos quiere intentar de iniciar lucha para llevarse la arena. También, Pepe, lo que te estás diciendo de estar el campo lleno de los aficionados, pero también que los luchadores pongan un granito de arena para seguir trayendo a toda esta gente a los campos, ¿no? Que creo que esto lo hace mucha falta a todos. Efectivamente, la afición que ha respondido a esta luchada y esperamos también que al enfrentamiento de Unión Norte, Unión Sur Yaiza también se dé cita bastante afición para presenciar pues la semifinal vuelta, donde pues se sabrá también el finalista de esta Liga el Cabildo. Amonestados ambos luchadores por pasear la brega, restan 50 segundos. De momento, pues, puede que se conforme con la eliminación y intentaba Jonás Carballo esa columna hacia adelante. Respondía con la misma lucha Jonathan Machín y lleva la arena, señor, al luchador del Tao. Marcador, Tao 7, San Bartolomé 8. Y Jonathan Machín, que ha hecho dos puntos importantes para su equipo del San Bartolomé. La verdad que sí, a Jonás se confió mucho en otra cara a la espalda para sacar al contrario hacia adelante. Y Jonathan, pues, lo metió debajo, ¿no? Atención a esta agarrada. Continúa en brega por parte del Club Chatao. El destacado de Cristo Hernández. Calle un sexto. Le hace frente por parte del Club de San Bartolomé el destacado de Francis García. Una agarrada importantísima para ambos equipos. Dos destacados. Garabato, que intentaba el luchador del Tao. Intenta cadera Francis García. Tronchada y a la arena. Cristo Hernández da la primera a Francis García. Una agarrada tremenda donde ha vibrado el público. La afición, sí, tanto uno como otro. La ovación, la verdad es que tiene sed de lucha, tiene ganas de luchar el destacado del Tao.
y ha dado en tierra con Francis García en una agarrada espectacular. Creo que Francis le ha puesto ganas también, tanto uno como para otro. Hay que felicitar a todos los luchadores porque de momento la han hecho bastante bien, ¿no? Eso es salir a luchar y eso es dar espectáculo a los aficionados que están ahí. Bueno, en el terreno vemos a dos luchadores, en este caso al luchador del Estado Roberto Barrio. Reaparece por el Club Lucha San Bartolomé Jesús Pérez, que hasta el momento ha dado en tierra con dos adversarios. Dos luchadores también encontrados y que, bueno, veremos lo que sucede en esta agarrada. Don Suso lo vemos que viene a estudiar, pero claro, Don Suso también se la está viendo de que le venga el del Estado para intentar controlar, ¿no? Bueno, pues han sido molestados ambos luchadores por pasear la brega. El luchador del Tao también es otro luchador advertido de arresto, ya que quedaba eliminado en la lucha de ida a amonestaciones. Con lo cual, de quedar eliminado a Fartas y su equipo llegar a la final, pues no podía luchar tampoco. Nuevamente amonestados ambos luchadores por pasear la brega. Creemos que lo debe intentar el luchador del Tao, ya que acumula dos amonestaciones. Creo que el del Tao tiene que luchar sabiendo si está advertido, tiene que ir a luchar por el bien de su equipo, ¿no? Y ya la siguiente, pues ya Dios dirá. Pues esta primera lucha... Nos tememos que vaya a quedar eliminados ambos luchadores, ya que no está luchando el colegiado mirando su cronómetro. Y amonesta a ambos luchadores por pasividad. Acumulan tres emociones en la misma parada, eliminados ambos luchadores, un punto para cada equipo. Y lo que hemos comentado, el luchador del Estado, pues si su equipo logra llegar a la final, no podría luchar. Sí, pero queda mucha lucha, Tomás, y veremos lo que sucede. De todas formas, todavía no se puede ninguno, ni uno ni otro tirar la campana al vuelo, porque este chico lo han eliminado, ¿no? Creo que ahora con Carmelo y este hombre también son luchas todos. Todas las luchas que van a venir ahora son muy clave. Y esperemos tanto por un equipo como por otro a ver qué intención tienen cada uno, ¿no? Pues en el terreno vemos nuevamente a dos destacados en esta ocasión. A los destacados ve Andrés Carmelo Guión, Club Lucha Tao, Jonay Moreno, Club Lucha San Bartolomé. Los enfrentamientos de ambos luchadores han sido victorias para el destacado de San Bartolomé, ya que en las luchadas de la fase regular, en la ida y en la vuelta, Jonay Moreno daba en tierra con Andrés Carmelo. Veremos lo que sucede en este enfrentamiento. No, Carmelo es una persona que a veces se tranca y no lucha, y hay veces que como ahora tira a la gente, ¿no? Pues Carmelo creo que tiene que sentarse más en la cabeza y luchar, que es para lo que él está aquí, y olvidarse de todo lo de fuera y luchar, que él es un gran luchador. Lo que pasa es que a veces se ciega, ¿no? Pues de tronchada, Andrés Carmelo da la primera a Jonay Moreno. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Club Chatao, el destacado B, Cristo Hernández. Le hace frente por el Club San Bartolomé, Francis García. El destacado de San Bartolomé que intentará empatar la agarrada. Cristo Hernández intentará contrear. Agarrada importantísima para ambos equipos. Intenta pasar a los zurdos el destacado de San Bartolomé. Bueno, Cristo ahora está a la expectativa, pues teniendo una lucha a favor, es lógico que Francis vaya por él, y tiene que ir Francis por él y él intentar de esperarlo, ¿no? Es lo que tiene que hacer ahora, ¿no? Bueno, pues pasado a los zurdos luchadores del San Bartolomé. Se defiende el luchador del Tao, pero no vemos lucha. No se ve ninguno de los dos luchas de todas formas. Francis está cambiado, pero que no se ve en lucha de ninguno de los dos. De todas formas, Pepe, son dos puntales. Las luchas que se pegaron antes fueron muy guapas y hay que felicitar a los dos chicos. Y ahora, pues, Francis tiene que ir a por el callejón, ya que él tiene una falta más. Bueno, pues, Cristo Hernández, quien lleva a la arena a Francis García, completa las dos seguidas. Marcador empata 9. La verdad es que la lucha está bastante emocionante, Tomás, y bueno, puede ser una agarrada clave la agarrada de Jonay Moreno con Andrés Carmelo. Sí, esa es la clave, ya que Francis ha caído, ¿no? Pero yo te digo, felicitar a Francis y al Cañón por el espectáculo que han dado en este momento, dos puntales, que los puntales también, cuando quieren lucha, pues eso es lo que tienen que hacer todos, coger esa idea de estos dos, ya que han sido todos, y espero que Carmelo con el otro luchador vaya a hacer lo mismo, tengan que ir a luchar. Es verdad que Carmelo con una lucha a favor tendrá ahora que esperar, al contrario, por el tema de ganar, pero sí es verdad que lo han dado hoy un
un agrado de lucha canaria para toda esta afición y toda la afición que lo están viendo, ¿no? Efectivamente, así es como dice nuestro comentarista. En el terreno vemos al destacado B del Club Ya San Bartolomé, Jorge Quintero. Reaparece por parte del Club Ya Dao David Cabrera al bola, quedado en tierra con dos contrarios. Se enfrenta al destacado B, Jorge Quintero. Agarrada importante, Jorge Quintero coge los dos mangas, pantalón, intenta cadera, se defiende David Cabrera. Oiga la ovación del público, salió. La verdad que sí. Creo que ha cogido ahora con la boca al pantalón y escaparse a la Quintero con la boca al pantalón cogida el bola, pues la verdad que es una victoria, ¿no? La verdad que vemos a este hombre que tiene que ir por el bola siendo superior, de más categoría, y creo que sea mucho más luchador que el bola, ¿no? Bueno, pues Jorge Quintero lo vemos en una posición prácticamente de pie. Un hombre que lucha de cadera, de burra. David Cabrera que se defiende con... De frente, amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Creo que se está viendo Quintero un poco incómodo de la forma que le está luchando el bola, ya que él tira hacia arriba y el bola es una persona con el cuerpo que tiene y se mete abajo para que no lo saque Quintero. Y mira que Quintero es una persona muy fuerte y también tiene sus técnicas, ¿no? Bueno, pues... Ambos luchadores en una posición pues incómoda, están en los límites del terreno y el árbitro le separa al centro del mismo, 18 segundos. Creemos que el destacado del Tao, pues de momento aguantando al destacado de San Bartolomé, y entendemos que Jorge Quintero debe de intentar de dar en tierra con el bola. Sí, creo que Jorge es el único que tiene que ir a por el bola, no el bola. Al bola ahora mismo le interesa eliminarse. Ya con la gente que le queda al Tao por atrás, si se le va a Quintero al San Bartolomé, pues ya, y Carmelo llevando uno a favor, pues la tiene muy complicada, ¿no? Yo creo que Quintero va a tener que ir por el bola sí o sí. Pues restan 18 segundos para la conclusión de esta primera agarrada. El destacado B de San Bartolomé, Jorge Quintero, y el destacado B del Tao, David Cabrera, el bola. Intenta cadera Jorge Quintero, burra y a la arena. Jorge Quintero de tremenda cadera rematada con burra, está en tierra con David Cabrera, el bola. Quintero es una persona con mucho poderío y levantó muy bien al bola, ¿no? Es un hombre de mucho brazo y... Pues aquí yo creo que vamos a tener la llave de la lucha esta noche. Si Carmelo elimina al luchador de San Bartolomé, pues vemos que el Tao va adelante, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el luchador de San Bartolomé es un gran luchador y sabe tanto luchar como Carmelo, y es muy contrista también. En el terreno con la primera a su favor, el destacado B del Club Lucha Tao, Andrés Carmelo Guillén, enfrenta al destacado B del Club Lucha San Bartolomé, Jonay Moreno. Se adjudicaba la primera a su favor el luchador de Teguise frente al luchador Batatero. Veremos lo que sucede en esta segunda agarrada, donde entendemos, Tomás, una agarrada importantísima para ambos equipos. De empatar Jonay nos iremos a una tercera agarrada, de llevar a Andrés a la arena al destacado de San Bartolomé. Date cuenta cómo ambos luchadores están luchando, ¿eh? Sí, es verdad que el de San Bartolomé tiene que ir a luchar más, pero Carmelo se está defendiendo muy bien y eso es muy importante para todos, ¿no? Efectivamente, Andrés Carmelo con una a su favor pues intentará defenderse de los ataques de Jonay Moreno, intentar contrear. De momento la luchada emocionante, empate a 9, una luchada como nosotros decimos en algunas ocasiones, no apto para cardíacos. Se está jugando el pase a la gran final del próximo día 20 de febrero en el terreno Feluco Páez de San Bartolomé. De esta luchada saldrá un finalista. Date cuenta, Pepe, que Carmelo le tiene a su boca el pantalón cogida y no lo deja entrar, claro. Y el otro no puede hacer nada como lo tiene Carmelo. Si es verdad que el otro tiene que ir a por Carmelo. Está cometiendo el error de no ir a por él por el poco tiempo que le queda, ¿no? Efectivamente. Carmelo encantado, claro. Efectivamente, Andrés Carmelo pues aguantando. Atención que le tiene cogido a Andrés Carmelo
a Jonay Moreno, que se defiende, lo intenta el luchador de San Bartolomé. Resta 15 Carmelo. Segundos para la conclusión de esta parada. Vemos desesperado al mandador de San Bartolomé, obligando a luchar a su destacado. El tiempo que está, atención, garabato izquierdo que intentaba Jonay, el tiempo prácticamente concluido. Burra de Jonay Moreno. Quedan 5 segundos, no queda ningún tiempo. Tiempo reglamentario. No queda ningún tiempo, la verdad, que se ha visto una gran lucha tanto como Carmelo como el siguiente. El tiempo se ha acabado, ¿verdad? Lo que dice la mesa. Bueno, vemos la mesa federativa dialogando con el colegiado. Parece ser que había sonado el tiempo, pero el colegiado con el ruido de la afición no lo escuchaba. Y creemos que... Pero Pepe, la mesa lo hizo bien porque con la afición que hay aquí, los gritos que hay, no se siente el, digamos, el pito. El señor de la mesa avisó que ya se ha pasado el tiempo y es verdad, quedaban 6 décimas cuando estaban los chicos fuera, que creo que fue cuando ya no paró, que los luchadores no pararon. Lo que quedan son es nada, ¿no? Bueno, pues el tiempo transcurre en separada. Al acumular una lucha en contra que ha eliminado el luchador del San Bartolomé, punto importantísimo para el Tao, consigue el punto número 10. Ha de retirarse el destacado del Tao al poner el marcador en 10. Sí, bueno, verdad, ya ahora todo va a favor del Tao. Yo, Pepe, lo que vi antes, sí, es verdad que ya no levantó la mano y lo que quedaba era muy poco, 6 segundos o 6 10, poquísimo quedaba, ¿no? Pero también la mesa cuando cantó tiempo, el árbitro tocó el pito, ¿no? Y sí, es verdad que los más contentos que los vamos hoy, gane quien gane, que hoy se han portado luchadores como hombres que son, luchadores y tíos por la lucha canaria, que eso es lo principal en este deporte. Esto es dar ejemplo, si esto llega hasta el final, dar un ejemplo a la lucha canaria y que mucha gente se copie de estos dos equipos para que vean lo que es trabajar por la lucha canaria y amor a la lucha canaria. Esta gente luchan desde el principio hasta el final. Bueno, pues continúa en brega por parte del Club Lucha Tao, el destacado B, Cristo Hernández. Reaparece por el Club Lucha San Bartolomé, Jonathan Mallín, quedado en tierra con 2 contrarios. Con 2 contrarios también lo ha hecho Cristo Hernández. El luchador de San Bartolomé, que bueno. La que sigue Jonathan está que se sale, ¿no? Está crecido Jonathan Mallín, pero Cristo es muy superior y bueno. Hombre, Cristo fue que se le escapó también. De todo puede pasar, pero creemos que Cristo es muy superior a... Hemos visto cómo le ha quitado la camisa a Jonathan Mallín. Cristo Hernández intentaba sacón y sí, le ha sacado, bueno, la camisa. Es una cosa normal, habló por la camisa y salió la camisa, no salió el luchador. Pero Cristo yo creo que es que no lo apaña. Si Cristo lo trancara, Emilio no es hombre para Cristo. Para Cristo lo está luchando muy suelto, ¿no? Y espero que no le dé... una sorpresa, porque la verdad estos chicos son los que hoy en día dan la sorpresa, ¿no? Bueno, pues a la luz de esta primera agarrada, Jonathan Mallín, San Bartolomé, Cristo Hernández, Tao, ganchillo de Cristo Hernández y lleva la arena a Jonathan Mallín. Es Cristo quien se adjudica la primera frente a Jonathan Mallín. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, el destacado B del Club Lucha San Bartolomé, Jorge Quintero, frente al destacado D del Club Lucha Tao, David Cabrera Albola, que intentará empatar la agarrada, queremos decir, lo tendrá pues... complicado, porque Jorge es un hombre muy fuerte ahora a la defensiva y veremos lo que sucede. Ahora el bola tiene que ir por, como decíamos antes, tiene que ir a luchar ya que está perdido. Y más ahora tiene una falta también y él tiene que ir a luchar por Quintero si quiere ayudar a su equipo, sino que a él no le vale incluso eliminarse ahora, ¿no? Bueno, pues ha sido amonestado el luchador del Tao por mala posición de la cabeza.
La luchada que está llegando a la recta final, 10 a 9 para el Tao, una luchada vibrante, una luchada emocionante. Intenta la lucha de los chiquillos David Cabrera, pero tiene un portento de hombre como es Jorge Quintero, un hombre muy fuerte que bueno, está aguantando pues prácticamente al bola. Y bueno, Quintero sabe que está aguantando al bola, de todas formas Quintero sabe que le queda todavía Andrés Guillén y el Callejón. Tampoco se intentará desgastar mucho, esperar que el bola siga luchando por él, si lo puede tirar y si no, pues bueno, eliminarse, que ya total con un a favor fue suficiente, ¿no? Bueno, pues transcurre el tiempo en contra de los intereses del Yor El Tao, 40 segundos para la conclusión de esta segunda agarrada. De forma estamos viendo a Quintero muy tranquilo, con la lucha a favor que tiene y que el bola luche, ¿no? Que es lo que Quintero querrá, que le luche, ¿no? O intentar desgastar al luchador del San Bartolomé para el posible agarre con Andrés Carmelo. Bueno, pues 20 segundos para la conclusión de esta segunda agarrada. El bola pues debe intentarlo, Tomás, porque bueno, sí, la verdad, este muy pasivo. Separado y caer es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es que al equipo le va a hacer poco favor porque ahí está desgastando muy poco a Quintero, ¿no? Él tiene que ir a luchar, a caer o a tirar. Pero eso yo creo que lo que está haciendo ahora el bola tampoco es bueno para el equipo, porque ahí a Quintero no lo está desgastando nada, ¿no? Tiene un hombre muy fuerte y hay que bueno, tirarlo. También, ¿no? Al caer separado, pues no suma el lucha veraz a favor de San Bartolomé. Si Jorge da en tierra David, en caso de empate En caso de empate, bueno, están en empate de antes, no sé cómo estarán ahora, pero me imagino que están por ahí, ¿no? Sí, también es una lucha menos que se cuenta, ¿no? En su segunda agarrada, con la primera a su favor, Cristo Hernández lo hace por el Club Lucha Tao, le hace frente por este Bartolomé y Jonathan Magín. Puede subir el punto número 11, el destacado del Tao. Para ello, pues debe llevar la arena a Jonathan Magín. Efectivamente, es Cristo Hernández quien da la segunda. Fuera de brega el luchador este Bartolomé, marcador. Tao Sicar 11, San Bartolomé Graficame 10. Son hombres muy de mucha diferencia de peso y hay que felicitar a Emilio porque ha hecho una lucha buena hoy y también le ha ayudado bastante a su equipo, ¿no? Sí, efectivamente, Jonathan Mañez ha hecho dos puntos importantes para su equipo y en la lucha de ida, como hemos dicho al principio, pues fue el hombre que ha dado el triunfo a San Bartolomé para llevar la arena al destacado de David Cabrera, el bola. Sí, la verdad que sí, vamos a ver ahora a Carmelo con Quintero, que aquí es donde os anima más o se acaba ya. Bueno, pues vemos en el terreno al destacado B del San Bartolomé, Jorge Quintero, y al destacado B del Club Luchatao, Andrés Carmelo Guillén. Agarrada evidentemente clave para el posible candidato a estar en la gran final. Si Andrés Carmelo es capaz de eliminar o dar en tierra con Quintero, pasará el Tao. Si Quintero da en tierra con Andrés Carmelo, pues habrá que esperar al enfrentamiento entre Cristo Hernández y Jorge Quintero. De momento nos centramos en esta agarrada donde, bueno, vemos al destacado del Tao con iniciativa y con ganas de dar en tierra con Jorge. Sí, bueno, creo que Carmelo estará intentando de por lo menos ganar por dos, no sé cómo estará por lucha, pero se ve a Carmelo con ganas a luchar, vamos a ver. Pero también Quintero es una persona muy fuerte y Carmelo tampoco se puede fiar. Quintero hay que tener mucho cuidado con él, es un gran luchador. Tira mucho por Carmelo, es una persona muy fuerte, ¿no? Bueno, pues nosotros no sabemos, evidentemente, lucha veraz en estos momentos cómo está. Vemos al mandador del Tao, pues creemos que indicando a su luchador que luche. También vemos al luchador, al entrador de San Bartolomé y al capitán Francis, pues diciéndole a Jorge Quintero que luche. Es que están advertidos los dos, ¿no? Los dos están advertidos a falta, ¿no? Los dos están advertidos de quedar eliminados. Si quedan eliminados no podrán luchar la final. El equipo que consigue llegar a la misma.
ha molestado a ambos luchadores nuevamente por pasividad a la brega. El árbitro el árbitro le pita una falta técnica al capitán del San Bartolomé, Francis García. Y bueno, la verdad que nosotros tenemos una incógnita porque no sabemos el lucha, ¿verdad? No sabemos cómo cómo. Pero Pepe, tanto ¿cómo? Uno como para otro, si se clasifica uno a otro, si se quedan los dos eliminados, pues ninguno de los dos van con puntales, claro. Sí, efectivamente, si queda eliminado a amonestaciones, pues ninguno de los dos podrá luchar la final. Sea San Bartolomé o sea Tao. Hombre, yo creo que Carmelo debería ir a luchar, el Quintero también, pero que tanto uno como otro tienen que luchar por el bien de su equipo. Sí, es verdad que parece que Carmelo se está conformando con tener el callejón detrás, pero él sabe muy bien que estará advertido tanto uno como otro. Me imagino que sus mandadores lo tengan avisado, ¿no? Bueno, pues vemos que ahora hay problemas para el inicio del agarre. Hemos dicho que Sebastián es un hombre muy sereno. Pero bueno, todo tiene un límite, ¿no? Bueno, ya han conseguido agarrar. 20 segundos de agarrada. Dos amonestaciones cada luchador. El colegiado mirando su cronómetro. No creo que le cante ahora el poco tiempo que queda. Pues ha sido amonestado el luchador del Estado. Y bueno, queda eliminado el luchador del Estado por ser amonestado, y el colegiado pues creo que lo ha expulsado el colegiado a Andrés Carmelo. Bueno, entendía de que Andrés tiraba del pie hacia atrás. La verdad que donde estaba, no sé, ya no lo tuvo que ver muy bien cuando estaba arriba de él, estaban los dos arriba, ¿eh? Bueno, pues ha sido expulsado directamente y queda eliminado el luchador del Tao por tres amonestaciones en la misma agarrada. Y la lucha de empate a 11 y bueno, no sabemos ahora nosotros. Vamos a ver aquí cómo van. No sabemos nosotros el lucha, verás cómo va. Con el empate a 11 en el marcador se enfrentan dos destacados. Los destacados ve Cristo Hernández, Callejón sexto, Jorge Quintero en el cómputo global de Lucha Veraz. Según la mesa federativa, dos luchas a favor del Club Lucha Tao, con lo cual Quintero debe llevar la arena o en este caso no, empate, con el empate de San Bartolomé se hará finalista, pero si Cristo da en tierra con Jorge Quintero, el Tao será el finalista. Sí, la verdad es que diferencia. Emoción, más no se puede pedir, Tomás. La verdad que sí, creo que ahora mismo el de San Bartolomé intentará eliminarse o algo para intentar poner nervioso al Callejón. Y el Callejón va a tener que ir a luchar, porque la verdad que eso es muy bueno por el bien de la lucha, que tanto uno como otro, el Callejón vaya a luchar por él, ¿no? Y yo creo que los dos vayan a luchar, ¿eh? Bueno, pues el árbitro los intentando agarrar, intenta el Callejón, ha salido por todas, tronchada y a la arena. Callejón sexto de tronchada, da en tierra con Jorge Quintero. La balanza de momento se decanta a favor del Tao. Impresionante el destacado del Tao, Tomás. La verdad que sí, Pepe. Estamos, lo que te estaba diciendo al principio, creo que el Callejón es un hombre, está con mucha hambre, lo que te decía de lucha. Yo no sé cómo se le fue este hombre Quintero tan fácil, ¿no? Porque la verdad que le tiró muy bien. El Quintero es un hombre de mucho poder. Pero vemos que este hombre es algo por Quintero muy fácil. Yo creo, Pepe, que aquí los nervios también influyen un poco, tanto para uno como para otro. Y yo veo en este caso mucho más tranquilo al Callejón, encontrándose solo y teniendo que ir a ganar la lucha. Veo un poco nervioso a Quintero. Que, la verdad es que Tomás, el Callejón, nosotros decíamos que bueno, dos meses sin competir, pero el hombre tiene unas ganas tremendas y ha ido a luchar y ha dado en tierra con, no solo con Jorge, con el destacado Francis García. Y bueno, de momento la balanza se inclina a su favor, pero aún hay que esperar a la segunda agarrada. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que el Callejón ahora intentará de parar un poco y verla venir con Quintero, ya que teniendo una a su favor es muy complicado, ¿no?
En su segunda agarrada con la primera a su favor, el destacado B del Lucha Atao, el Callejón Cristo Hernández, frente al destacado B del Lucha San Bartolomé, Jorge Quintero, se adjudicaba la primera a su favor el luchador del Tao. Veremos lo que sucede en esta segunda agarrada, donde lo intentará Jorge Quintero. Cristo Hernández frente a Jorge Quintero, la final de la 31ª edición Liga Cabildo en estos dos luchadores. Veremos lo que sucede. Debe empatar como mínimo Jorge Quintero, porque con una lucha le basta al Tao para meterse en esa gran final. De todas formas, vemos a Quintero muy pacífico, sabiendo que tiene una en contra y el reloj va en contra de él. También es verdad que el Callejón está en muy buena posición, pero claro, yo siendo Quintero me las tengo que jugar. Perdido está. Y ya más vale caer, ya por el espectáculo que se ha dado por la lucha canaria hoy, más vale caer luchando que una separada. Yo creo que Quintero debe pegarle un par de embestidas al Callejón. Pero sí es verdad, Pepe, que el Callejón está viéndoselas venir, claro. Bueno, el Callejón lo está manteniendo, Quintero no está haciendo nada por empatar la agarrada. Así difícilmente pues puede llevar la arena a Cristo. E intentaba paralelar, a punto estuvo de contrar el Cristo Hernández. 25 segundos de la agarrada. No lo vemos con intención a Quintero de ir por el Callejón. No sé, pero es que un hombre como este hombre tiene que ir a luchar, sabiendo que quedan 15 segundos. No sé si es que el hombre está mermado de físicamente, pero que tampoco ha tirado tanta gente para que quedan 8 segundos, está eliminado, ¿no? Bueno, creo pues que tiene poco que rascar, el tiempo prácticamente está, ¿no? Está concluido. Y va tronchada y muy difícil. Cristo Hernández da la segunda a Jorge Quintero. Nosotros entendemos por la ovación de los luchadores del Tao que el Tao es el finalista. Hemos ido a la mesa federativa y creemos que el Tao en lucha veraje ganaba al San Bartolomé. Por lo tanto, el Tao tomaba en la gran final del próximo día 20. Ya, la verdad que sí, pero de todas formas hay que felicitar al San Bartolomé por el buen papel que han hecho, Pepe, porque la verdad que se han comportado como un gran equipo. Y felicitar al Tao para la final, claro. Tanto el Tao como será el Norte o el Yaiza. Bueno, nosotros que intentamos de buscar protagonistas. Bueno, acaba de finalizar esta gran luchada donde el Tao se mete en la gran final. Estamos con dos de los protagonistas. A mi izquierda, el destacado B del Tao, Cristo Hernández. Buenas noches, Cristo. Buenas noches. Y a mi derecha, el destacado B del San Bartolomé, Jorge Quintero. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches, Pepe. Bueno, Jorge, lo vemos bastante cansado. La verdad es que, bueno, el Tao, pues, al vencer 12-11, por lo visto, el luchaveraje fue a favor del Tao. Se intentaba, al final agarrabas con Andrés, que va eliminado a amonestaciones, y con Cristo, pues bueno, no podías llevarlo a la arena y nada, amigo. Me imagino que un poco apenado, pero esto es deporte y le ha tocado pues ganar al Tao en esta ocasión. Pepe, apenado en absoluto. Yo creo que el San Bartolomé ha hecho un papel muy digno para lo que se esperaba de San Bartolomé. Estoy muy orgulloso del equipo. Se han comportado todos los luchadores en honor a los colores que se defienden. Yo hice lo que pude. Evidentemente, Cristo está por un paso por encima de nosotros. No es halago ni mucho menos, es evidencia y se ve en el terreno como así se demuestra. Y te digo una vez más, Pepe, lo discutimos en la entrevista el otro día y me vuelvo a reiterar en lo mismo. El Tao para mí era el favorito y así se ha demostrado ahora en el resultado final para llegar a la gran final, como tú dices. Efectivamente, en esta ocasión, bueno, el Callejón demostró que tras estar 2 meses inactivo, Quintero es un hombre importante en la lucha canaria y creemos que se le augura un gran futuro a Cristo Hernández. Mira, no hace falta irnos más lejos, viste lo que hizo esta noche. Nos cogió a todos como peleles y no hubo hombres para aguantar los pantalones. Yo creo que estos 2 meses que estuvo de arresto, él no es tonto y le va a servir de experiencia para la próxima vez ser más humilde, bajar la cabeza y demostrar que somos los responsables de un equipo y tenemos que guardar muchas veces nuestro orgullo y defender los colores que representamos. Para mí, la lucha del día 20
pase quien pase por la siguiente semifinal, me sigo manteniendo lo mismo y yo creo que hay un gran favorito. Creo que Andrés no lucha porque fue eliminado por falta. Bueno, creo que fue no por falta, fue expulsión, creo que fue. Fue eliminado por tres amonestaciones y luego lo expulsaron, pero no, en cualquier caso no va a poder luchar, no, al final. No va a luchar la final y yo creo que tampoco va a hacer falta. El Tao tiene un equipo muy regular en la media. Nosotros, para mí es el equipo que más completo está del San Bartolomé y nos tutearon tanto la ida como la vuelta en la media y después arriba los puntales. Cristo está ahora para la final. Se demostró en estos dos meses que fue su ausencia que perdieron muchas luchas sin él y estando él, pues salió un batido que nunca cayó nunca en Lanzarote. Te deseo la mayor de la suerte. Has luchado esta noche como un guanche, que es lo que eres tú y toda tu familia, y te deseo lo mejor, ¿vale? Impresionante tus declaraciones, Jorge, se me ponen los pelos de punta. Gracias, amigo. Y me has tirado como se tiene que tirar un luchador, porque paso estamos en este deporte. Muchas gracias por tus declaraciones, Jorge. Y nada, amigo, a intentarlo en el torneo de la caja, ya que en la liga pues no se pudo llegar a esa gran final. En la liga quedamos como quedamos y queda una caja, queda otra temporada. Efectivamente. Puede haber más, ¿por qué no? Gracias, amigo, hasta siempre. Venga, buenas noches. Bueno, Cristo, antes que nada, enhorabuena, amigo. Gracias. Ha reaparecido, bueno. Yo en los comentarios comentaba que tenía sed de luchar, tenía ganas de dar espectáculo y la afición hoy contigo ha disfrutado porque has dado un grandísimo espectáculo y, como digo, felicidades y estás en la final de la Liga Cabildo. Bueno, la verdad que gracias y bueno, la verdad que estos dos meses se me han hecho eternos, no lo siguiente, no son dos meses para... Yo, estos dos meses me han hecho como una lesión de casi 6, porque yo soy el primero que quiero estar aquí dentro, hacer esto, que el equipo esté conmigo, que yo vea que como me apoyan, después de 2 meses tengo una lesión de rodilla, la verdad que bastante grave. Tengo que darle muchas gracias al Club de Lucha Tao, porque se ha portado conmigo de maravilla, me han pagado, todo hay que decirlo, ¿no? Las cosas buenas hay que decirlas. Y me han pagado unos buenos, muy buenos médicos y he podido estar luchando aquí con un tratamiento. Todavía no se sabe qué puede pasar con la selección, pero hoy no me ha dado lata. Espero llegar, como hemos llegado, como dije al principio de temporada, luchamos y entrenamos para estar en la gran final. Y bueno, ahora ya a disfrutar, ¿no? Ya se logró, ya estamos dentro. Ahora que sea lo que Dios quiera. Y bueno, desearle a la próxima mañana que lucha Jay Sey Norte, de hacerle suerte a los dos y el que gane el mejor, como yo bien dije ayer en la radio. San Bartolomé, un digno semifinalista, hemos visto una gran luchada y vendió cara a su derrota, 11-11, y que, como le decía al destacado de San Bartolomé, Jorge Quintero, su compañero Andrés Carmelo no puede luchar la final porque ha sido eliminado a amonestaciones. Creo que tampoco lo va a hacer Roberto y la baja de Javi, pero bueno. El Tao, pues bueno, ha llegado a la final y me imagino que con los luchadores que tenga intentará de ganar y si no, pues el deseo era llegar a la final y estar en esa final. Lo que está claro es que, aunque Andrés no esté en la final, tengo que agradecerle que ha quitado el otro puntal. Roberto Barrio, trabajo espectacular, tanto en la ida como en la vuelta. Omar Espino, lo más de mismo. Los luchadores que no luchan en la final, gracias a ellos, por esas eliminaciones, estamos donde estamos. Y dale muchísimas gracias a mi equipo, al equipo que tengo, a mis compañeros, al otro puntal, que es de los mejores puntales que yo he tenido de compañero, al lado. No puedo quejarme del equipo, no puedo quejarme de los compañeros. Y bueno, si he tenido que ser así para estar en esa final, que sea así, y nos vemos en la final. Y solamente quiero decir una cosa, esta lucha se la dedico a mi abuelo, que me ha estado animando todos estos meses. Se lo dedico a mi familia, principalmente a mi abuelo, que fue el que me ha enseñado todo lo que sé, a mi familia, a mis padres, a mis tíos, y bueno, que orgulloso de ser la familia que soy, orgulloso del padre que tengo, de la madre, de mis tíos, todos me ayudan y nada, alegría nada más hoy y
en la final, intentar ser campeón, y si no, estamos dentro, otro año más. Bueno, amigo, gracias por atendernos, felicidades nuevamente por tu reaparición, por la gran luchada que has realizado y por llegar a esa ansiada final. Gracias y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias y que tengan mucha suerte con el canal Biosfera, el programa Manos a la Arena, Pepe, y nos vemos. El día 18 te veré en el plató de Biosfera Televisión. Por mí, encantado. Previa antes de la final. Encantadísimo. Ahí lo vemos, amigo. Venga, Pepe. Gracias, amigo. Bueno, pues eran las impresiones de dos de los destacados. Yo me quedo, sin lugar a dudas, los dos destacados han hecho unas muy buenas declaraciones, pero las declaraciones de Jorge Quintero a mí me han impresionado bastante. Demuestra ser un gran deportista y, entiende de que fue superior el Club Yatao, y Cristo Hernández, que hoy la verdad que se salió con la gran actuación. Vamos despidiendo esta retransmisión y lo hacemos con nuestro invitado Tomás Quesada. Bueno, vamos a hacerle una preguntita al colegiado del encuentro, Sebastián Leme. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, otra semana más. Efectivamente, como siempre, muy amable. Una decisión que Sebastián Leme tomó, pues, crucial en el desarrollo de la luchada, tras la tercera amonestación a Andrés Carmelo Guillén, protestada por el luchador del Tao y por la afición. ¿Sebastián Leme cree que acertó en esa decisión? Sí, sí, totalmente, creo que acerté. Se cambia la cabeza a la izquierda y se quita la boca al pantalón. Amonestación. Efectivamente, luego fue expulsado, no puede luchar la final. La expulsión es amonestado con falta técnica. Sigue protestando, da patadas al bordillo, no me queda otra solución que expulsarlo. Los luchadores tienen que saber comportarse cuando están, saber ganar, perder, etc. Bueno, Sebastián, nosotros como siempre lo hemos alabado en todas las retransmisiones por las grandes actuaciones que ha hecho. En esta ocasión, ha considerado de que era amonestación, ha expulsado a un luchador en un momento clave de la luchada. Y nada, amigo, a seguir, y lo veremos en la gran final, que posiblemente final. Si no estás como titular, estarás como línea. Bueno, es posible que esté en algo. De todas formas, los luchadores tienen que saber estar. ¿Sabes? Cuando luchan no hay problema, cuando quieren las cosas a la fuerza le vienen los problemas. Muchas gracias, Charles. Gracias, Charles. Vale, venga. Bueno, pues buscamos a nuestro invitado Tomás Quesada. Bueno, Tomás, una semifinal de vuelta emocionante. La verdad es que impresionante el callejón. Yo se lo decía a Quintero, las palabras de Quintero fueron impresionantes, reconociendo que el Tao pues fue superior, sobre todo Cristo Hernández. Y Quintero da favorito al Tao. Cristo está claro que esta noche demostró que tras estar dos meses sin luchar, es un destacado, pues bueno, el Lanzarote a tener muy en cuenta. Cierto que el Tao no contará con luchadores para la final, como es el caso de uno de sus destacados, Andrés Carmelo Guillén, un luchador de la media como Roberto Barrios, pero bueno, la meta se conseguía, según nos decía Cristo, está en la final, y que pues pase lo que tenga que pasar en esa gran final. Bueno, la verdad que sí, tanto Cristo como los luchadores del Tao, tanto el luchador del Tao como el San Bartolomé lucharon bastante bien. Hay que agradecérselo a los chicos por lo bien que lo han hecho desde el principio hasta el final, a no ser el errorcillo que tuvo Carmelillo ahí al final, pero bueno, eso son cosas de nervios que se pueden dar por bueno. Pero el nivel de la lucha estuvo, la verdad, que muy bien. Si es verdad lo que tú dices, el callejón se ve superior a todo lo demás, sí, la verdad que todo el mundo está asombrado con el callejón. Pero también hay que tener en cuenta que al final puede ser el norte del Yaiza, pero que no estar Carmelo y no estar el barrio. También el Tao tiene que ir rengueando, porque seguro que se le van a echar arriba, ¿no? El Callejón tendrá que tirar mucha gente, y también le está dando opción al entrenador del club contrario, quien se vaya a ir a la final, de jugar con las sillas que ellos quieren, ¿no? El Callejón también es una persona humana, lo puede cansar, lo puede eliminar, le puede echar algún tío para provocarlo, porque tú sabes que hoy en día en la lucha canaria, pues cada entrenador tiene su librillo, ¿no? Su equipo se enfrenta al norte en la ida perdida 11-12. ¿Pronóstico para la lucha de vuelta en el Luis Montero Barreto Daría? Bueno, el pronóstico, para mí me gustaría que ganara el Yaiza. También hay que reconocer que al Yaiza le falta gente clave, como Carlos, el Majorero, y le falta gente que tiene ahí arrestada, ¿no? El Yaiza ahora mismo es un equipo que ha llegado ahí a las semifinales, digamos, arrastrando con su puntal y con la poca gente que tiene, porque sí es verdad que el Yaiza ahora mismo son tres tíos clave lo que le faltan para intentar llegar a una final. Hombre, me gustaría que el Yaiza llegara a la final, pues la verdad que sí, no vamos a decir que no.
Y claro, el norte también tiene su equipo, pero no quiere decir que mañana él le puede cuadrar muy bien al Yaiza, mejor que lo que le cuadró al norte abajo. E intentar ganar el Yaiza al Aullo, pues ganar 1-2. Hay que tener en cuenta que tanto Álvaro como Rubén son luchadores que hay que tener en cuenta en el Yaiza. Son, digamos, los brillantes del Yaiza, y esos chicos, si tiran gente, hay que llegar a, podrían llegar a los puntales y podrían, te digo, Ángel Lago sacar con quien él quisiera a los dos puntales del norte, ¿no? Bueno, amigo Tomás, como siempre, agradecido, amigo, de que me hayas hecho una mano en los comentarios y reemplazarte para otra ocasión, si es así, como usted quiere y desea, claro. Pero tú sabes que yo siempre te digo lo mismo, ¿no? Que la gente estará cansada. Yo también te digo lo mismo. De oírlo a nosotros. Yo, Pepe, tú me tienes para la lucha canaria a tu disposición, cuando usted quiera. Y cuando a usted le convenga ir a la televisión, a su programa o una lucha, aquí me tiene, hablemos todos los dos. Sabemos poquito de lucha canaria, pero lo poquito que sabemos lo expresamos y lo decimos. No tenemos papa en la boca para decir que uno es bueno o uno es malo. Hay que, te digo, felicitar a los dos clubes de hoy porque se han portado muy bien. Y eso, hay que tener club, todo, tener un poquito de idea como esta gente hoy y llegar para que venga tanta gente como vino hoy aquí. Y yo creo que esta gente hoy, la afición ha salido con buen sabor de boca, tanto el San Bartolomé en que haya perdido como el Tao, porque se ha visto, la verdad, muy buenas luchas. Se han visto algunas separadas, pero claro, todo el mundo está jugando con la estrategia de intentar llegar a la final, ¿no? Muy bien, gracias, amigo, esta ocasión. Gracias, Pepito. Bueno, pues ha sido todo. Se la hemos llevado desde el terreno de lucha Andrés Cubelo Pollo de Tao. Recordamos resultados, semifinales vuelta, Club Lucha Tao Sicar 12, Club Lucha San Bartolomé Graficame 11. A lucha verás, pues ganaba el Tao, con lo cual el Tao en la final del próximo día 20, y habrá que esperar al enfrentamiento de Club Lucha Unión Norte y Club Lucha Unión Sur Yaiza para saber quién es el equipo que se enfrentará al Club Yatao en esa gran final. Esperando que hayan disfrutado de este grandísimo espectáculo, entendemos nosotros, que se ha vivido en este terrero Andrés Cubelo Pollo de Tao. Nosotros, que la próxima semana no vamos a estar en plató, comienza la fase de Murga, el concurso de Murga, y Biosfera Televisión pues va a estar emitiendo la fase de Murga. Estaremos en la próxima cita en el terrero Ulpiano Rodríguez Pérez de Tías, donde les vamos a llevar el enfrentamiento amistoso con motivo de las fiestas de la Candelaria entre el Club Lucha Unión Sur Tías, reforzado por el puntal B Kevin Acosta y el destacado B Tomás del Toro, frente al Club Lucha Mazorata, pues como es conocido, el puntal B Conejero Efraín Pereira, y los destacados C, pues entre otros, Tino Rodríguez, Francis Padilla. Será hasta entonces. Nos vamos desde el terrero de lucha Andrés Cubelo Pollo de Tao, pero no sin antes decirle a todos y a todas que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.
Perforaciones y Sondeos La Cañada patrocina este espacio.